She packed the flashlight, the blanket, and the mat. It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? Hola a todo el mundo y bienvenidos un domingo más al canal. Bueno, ya me he puesto, me he arreglado y he terminado de trabajar. Estamos a martes, creo. Estamos a martes, ¿no? Yes. Acaba de llegar Cristian del trabajo y estoy utilizando por primera vez el trípode nuevo. Que amiga, me he sido súper torpe porque es muy raro el trípode, no es como un trípode normal. Entonces ahora yo si salto, o si me muevo rápido, ¡wow, wow! Se maneja también con un botón. Mirad, si subo para arriba, hola, para abajo, sin mover la cámara. Pero bueno, la verdad que me estoy haciendo un poco a ella, ¿vale? Espero que notéis la diferencia. Os voy a enseñar el look, que esto me lo compré el otro día en rebajas. Es un chaleco de Zara. Voy a bajar. Cristian acaba de llegar el trabajo, por eso está todo eso ahí. Y nada, me voy a ir al centro, que queda con la rubia. Os voy a enseñar el outfit y perdonar que es que estoy con la cámara, que no me entero mucho. ¿Quieres saludar en el blog? Ay, mira, ¿ves? Se va. ¿Qué pasa, chica? Mira que se va. Quiero girar y no puedo. Gira conmigo. Esto es muy raro. Pues es la bomba, ¿no? Sí, pero pesa, ¿eh? Mira, sujeta. Pero si te haces así, se ve bien. Pero mi amor. A ver. A contraluz muy bien, ¿ves? Es que es complicado. Que no, hombre, mira. Bueno, mira, os voy a enseñar el look. Mira, os voy a enseñar el look y a ver si veis el trípode. Así es el trípode. Es muy grande y pesa más de lo normal. Y bueno, este es el look. El chaleco de Zara. La camisa es de la colaboración que hice con AliExpress. Los pantalones Moon Jeans de que llevo desde hace 1000 años. Y estoy bajando la cámara. Converse. Y bueno, ahí está todo lo que ha traído Cristian del trabajo. Que encima tiene puente. El malvado no trabaja ni este viernes ni el lunes, así que bueno, mira, bien por él. Y nada, vamos a coger los cascos, que voy a ir en metro. Y a ver qué tal con la cámara por ahí. Aquí tengo para apoyaros, que es lo que tenía la otra. Y esto de aquí es completamente rígido. Espero que vayáis notando la diferencia. Eso sí, ahora con esto en la calle me va a costar grabar. Porque mirar así, súper fácil. Lo complicado es cuando le doy la vuelta y me grabo. Porque mirar, ¿veis? Y cuando yo muevo esto... Uy. ¿Veis? La cámara se mantiene. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Bueno, amigas, estoy aquí con la rubia. ¿Qué es que...? ¿Qué pasa? Y aquí es que se sube. Amigas, hoy de verdad que se me está dando fatal grabar porque está todo el rato cambiando. Va con el armatoste. Voy con el armatoste. Ah, mira, a ver si puedo bajar y os enseño, mira. Ahí está. Hemos comprado cosas, nada de eso es para mí, exceptuando el café que le he comprado a Cristian. Ah, que no estáis viendo. Ahí, el café de la mexicana. La rubia se ríe de mí porque utilizo lo de la esta. Es que no sé, no es bueno. Bueno, mirad qué bonito el paisaje. ¿Sí? Mirad, a ver si se gira conmigo. ¡Sí se gira, rubia! Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would. Buenos días, amigas, de jueves, ayer, miércoles, no os grabé porque
estuve en urgencias porque tengo un dolor muy fuerte en la espalda. Llevaba ya una semana arrastrándolo y ayer me levanté y no me podía mover de la cama. Total, que fui a urgencias. Estuve allí por la mañana, me tuvieron que pinchar en el... Me hicieron unas placas, me hicieron unas pruebas y nada, tengo... Bueno, es que aquí tengo los papeles. Lo que tengo es dorsalia y lumbalgia mecánica. Tampoco nada grave. Y hoy voy a trabajar aquí en el sofá porque es la única manera, porque la silla, aunque creáis que no, no sé por qué, pero me duele bastante. Entonces voy a trabajar hoy aquí en el salón, me voy a poner los cojines por ahí. Me he duchado, no me he lavado el pelo, me he hecho una coleta, me he echado mis cremas. Y hoy los planes que tenemos es trabajar por la mañana, luego me voy a cambiar las uñas por fin, que ya sabéis que me las hice antes de Navidad y encima esta se me ha roto. Y luego voy a quedar a tomar café con Clara, que os tiene que dar una noticia muy importante, así que luego le diré que os lo diga. Y voy a comer aquí y todo, a ver si me da tiempo comer antes o después de las uñas. Y también deciros que ayer hice un pedido a Witaka porque han querido colaborar conmigo. Esto es una colaboración de intercambio. Witaka es la plataforma esta de comida. Así que os lo voy a ir enseñando cuando coma de eso. Hice el pedido justo ayer. Y me van a dar un código de descuento para vosotras o algo de eso. Así que en cuanto me lo den, seguramente os lo diga por Instagram o también os lo puedo decir por aquí, que no es de afiliados ni nada, ¿eh? Es colaboración de intercambio. Así que estoy contenta porque ahora con todas las prácticas y con todo, ya estáis viendo que no estoy cocinando tanto como antes. Pero bueno, vamos a desayunar, que me he preparado un cafecito que, por cierto, compré, ya sabéis que me gusta la mexicana. Y por las mañanas soy de café soluble, que tomaba el de Nescafé. Pues me compré este el otro día con la rubia, que fui cuando quedé con ella. Y está bastante bueno. Está bueno, no está muy fuerte. Y eso, lo único que me dijeron es que me lo tengo que tomar... ¡Ah, con la espalda, baby! Digo, baby, chicos, amigas. Que me lo tengo que tomar con la leche caliente. Así que ese en verano no sé si servirá. En fin, me voy a tomar las pastillas. Y... nos ponemos a trabajar. I don't know what I do without you. You make me smile. What is it that you do? Os he cambiado a este trípode que es más cómodo para estar en casa. Bueno, acabo de terminar de trabajar. Le estoy actualizando una cosa que me ha pedido Cristian de la Play, que no entiendo nada. Hoy me he hecho una coleta, que esto es de risa. Y aquí estos pelos, y lo peor es que me quiero cortar un poco más el pelo. Voy a ir a hacerme las uñas y hoy me voy a poner este jersey y estos pantalones que son así como tipo chándal, que tienen aquí como rayas. Con las Converse voy a ir hoy muy, muy, muy normal porque para ir a hacerme las uñas. Y luego por la tarde he quedado con Clara para tomar un café, que no me ha dado tiempo a comer, por eso no os enseño nada. Es que acabo de terminar de trabajar, le he puesto eso a Cristian y me tengo que ir a hacer las uñas. Le he dicho a Cristian que me haga... mini pixitas con pal de espelta, que lo hacemos en la Thermomix, iba a decir, en la air fryer. Cogemos el pan directamente congelado, le ponemos tomate, queso, jamón, lo metemos en la air fryer durante 10 minutos y queda espectacular. Luego os lo enseño cuando llegue, ¿vale? Y esta noche, en principio, vamos a cenar empanada chilena, que mi madre nos trajo ayer, que mi tía Sisi las hace y nos trajo un poquito, que a ver si me da tiempo a comprar cilantro y hago pebre para hacerlo, si no lo comeré mañana. Aunque mañana llega lo de Witaka, que la verdad que tengo ganas de probarlo. Así que nada, amigas, nos vamos con estas pintas a hacernos las uñas, despediros de esto. Es que mirar, cómo me han crecido y pues claro, de recoger y de limpiar ya se me han roto algunas, pero la verdad que han aguantado bastante bien. Amigas, creo que esta vez he triunfado, me encanta, me las he puesto verdes, como iba con el jersey este. Me encantan, amigas, me encantan, me las han hecho súper guay. Y me gusta mucho. Ahora me voy a casa a comer, que son casi las 5 de la tarde. Bueno, amigas, son las 5. Voy a comer, esto es lo del pan que os he dicho. Pan de espelta de Mercadona con tomate, queso y jamoncito. Y orégano, creo que lo ha puesto. Así que aproveche. Tengo un hambre que me muero. Bueno, amigas, voy sin el estabilizador ahora. Espero no molestaros mucho. Son las 6. Voy a ir a comprar tomate y cilantro para hacer pebre para esta noche. Y el problema es que me siento, amigas, estoy como grogui, como estoy tomando relajantes musculares y un montón de cosas para la espalda, estoy como que me voy quedando dormida por las esquinas, pero bueno. Voy a ir a comprar eso y ahora os enseño a Clara que os tiene que dar la gran noticia. Por cierto, me encantan las uñas, como han quedado, estoy súper contenta.
y llevo unas pintas que, bueno, no me he maquillado mucho, la verdad, para salir. Y el pelo me he hecho la coleta de antes. A ver si encuentro el cilantro, que es que a veces me cuesta encontrar cilantro una barbaridad, porque no quiero ir a Mercadona. Quiero ir a la frutería esta que tengo aquí al lado de casa. A ver si lo encuentro. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. Bueno, amigas, Clara tiene algo que deciros. Tengo una noticia que dar. Es que abandono a Rebeca. Sí. ¡No, a mi corazón, a no! Amiga, se va a vivir. Me voy a vivir fuera. Bueno, voy a vivir a Barcelona, ya está. Pero se me va. Y mi hermana, es que de verdad, os vais todas. Que no. Se va mi hermana. Estamos al lado. Y ella va a venir. En marzo ya he dicho que voy a ir. En marzo va a venir. Y luego va a estar obligada a venir. Sí. A ver, cada mes a lo mejor es un poco fuerte, pero no, cada pero dos meses está obligada sí, a venir. Sí. Así que nada. Obligadla. ¿Cómo se dice hasta luego en catalán? Hostia, no lo sé. ¿Adiós? ¿Adeu? ¿Adeu? Merci, adeu. Adeu. Mira, acabo de llegar a casa y Cristian ha hecho pebre. Piber. Que bueno, aquí lleva cebollita, tomate, cilantro. Y aquí está Cristian partiendo el ajito, que también lleva ajito. Y al niño yo le pongo aceite, sal, un pelín, pero muy poco de limón. Y no tengo ají, pero normalmente también le pongo ají. Tía Lucy, si estás viendo esto, lo intentamos hacer. Porque, por ejemplo, mi tía le echa también jengibre. Pero nosotros no tenemos. Y lo hacemos así, nos gusta, porque tenemos las empanadas hoy de mi tía Sisi. Ole, ole, ole. Así que nada, ahora os enseño, ¿vale? Tía Sisi grande. Bueno, amigas, aquí tenéis las super empanadas que hace mi tía Sisi. Chilenas, obviamente. Las hacemos en la air fryer, porque ellas nos la trae y las congelamos para tener. Y bueno, es increíble. Obviamente pebre, que ya lo hemos aliñado. Y Cristian se ha hecho una hamburguesa de pollo de zanahoria, creo que es de Mercadona, y palta. Así que aproveche nuestra cena mientras vemos la serie de Line of Duty, que os he recomendado un montón de veces, que la verdad que a Cristian y a mí nos gusta muchísimo, nos está entreteniendo bastante, vamos por la cuarta temporada y está súper guay. Y aquí está el perro, así que nada, que aproveche, amigo. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone. Bueno, amigas, buenos días de viernes. Bueno, buenas tardes, acabo de terminar de trabajar. Hoy he terminado a las 2 porque como me he puesto... Lo que hago siempre es cuando me levanto, me estoy tomando el café, pues ya empiezo como a las 8 a contestar correos y todo eso. Y a las 9 ya me pongo con otras tareas que no son de mamá. Entonces hoy ya a las 2 he dicho ya lo voy a dejar. Noto que me ha crecido un montón el pelo. Las que tenemos el pelo corto nos entendemos cuando hablamos de que nos ha crecido el pelo. Tendré que ir, yo creo que pediré para la semana que viene para cortarme las puntas. Encima María me dijo que me quería hacer... María es la peluquera del restaurante. De la peluquería donde voy siempre yo. Y me dijo que me iba a hacer un tratamiento de hidratación, aunque tengo el pelo bastante sanito, porque al final es mi color de pelo. Ya sabéis que tema planchas y todo eso tampoco abuso mucho. Así que bueno, pues yo creo que voy a pedirme para la semana que viene. Estoy encantada con mis uñas, soy una pesada. Ha llegado ya lo de Witaka, que ahora cuando llegue Cristian lo vamos a abrir, porque hoy Cristian libraba, como ya os dije, pero se fue a... Bueno, se ha ido al gimnasio, se ha ido a Siva a cortarse el pelo y también se ha ido a comprar un regalo de cumple, porque mañana celebra el cumpleaños de uno de sus amigos. Yo mañana por la mañana voy a aprovechar para grabar un montón de reels que tendréis la semana que viene en Instagram, ¿vale? Y también para grabar el haul de Influx, que he hecho un pedido a una marca de Influx que es muy, 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 muy famosa, así que yo creo que os va a gustar, lo tendréis en mi Instagram, ¿vale? Como IGTV. Y por la tarde vamos a grabar el vídeo que veréis el miércoles, que tengo una colaboración, y ya sabéis que cuando hay colaboración subo los vídeos los miércoles para que los domingos tengáis libres de colaboraciones, qué pesada con colaboraciones. Y luego por la tarde hemos quedado para cenar, que también os voy a grabar, os voy a arreglar cómo me preparo, cómo me maquillo, que tengo ganas de arreglarme un poco, que esta semana no me he maquillado ningún día, porque vamos a hacer como la despedida de Clara. Ya os enterasteis ayer que Clara se va
a Barcelona a vivir, que por una parte me alegro mucho por ella porque es una oportunidad de oro y sí que va a estar feliz y muy contenta. Además también sabéis que Edu, su novio, es de allí, de Barcelona, así que la relación a distancia va a tener fin. Así que me alegro muchísimo por ella, pero me da un poco de pena. Y hoy hace la despedida, aunque se va el jueves que viene, pero hoy viene José, viene Raquel, que yo creo que también la conocéis de algún blog. Así que eso, vamos a hacer como una pequeña cena de despedida, que os vais a venir conmigo y a terminar aquí el blog. Y nada, voy a esperar a que llegue Cristian para enseñaros de Witaka, que me hace mucha ilusión. Y también me ha hablado Grace, de Grace Villarreal, que tiene el restaurante de Picnic, que me quieren regalar un envío de su restaurante, que el lunes me lo mandan, así que el lunes lo veréis, bueno, lo veréis en el blog del domingo que viene, pero me hace ilusión que quieran contar conmigo para enviarme cosas de su restaurante. Chicas como Grace, que son súper top, y es como, ah, me conoce. En fin, que bueno, hoy para trabajar, ya sabéis que yo la verdad que para trabajar no me arreglo mucho, me he puesto este jersey que es de Primark y estos pantalones, que es que tengo un montón de pantalones de este estilo, amigas, que son tipo chándal de Zara, de estos que tienen aquí la goma, que por cierto, me tuve que quitar el piercing porque como me hicieron unas placas por el tema de la espalda, me lo quité y no me lo he vuelto a poner y ya verás tú cómo se me cierra, espero que no. Aquí tenemos al bicho y he puesto la mesa y también he estado ya recogiendo la casa un poquito para que estuviera decente porque ya sabéis, bueno, es que os voy a dejar quietas porque si no ya sabéis que como no tengo el estabilizador... Los fines de semana la verdad que nosotros no solemos hacer como limpiezas muy profundas, yo sé que la gente hace, aprovecha el fin de para limpiar el baño, el polvo y todo eso. Yo soy todo lo contrario, yo intento hacerlo entre semana, una tarde, para el fin de semana simplemente mantener la casa bien, porque la verdad que para dos días que tenemos libres, que no tenemos que madrugar, pues prefiero no estar limpiando. Entonces ayer limpié el baño a fondo, que tardé como dos horas, y eso que mi baño ya sabéis que es pequeño, pero siempre os digo lo mismo, como es un baño pequeño y antiguo, se tiene que limpiar muy bien para que se vea bien. Y luego tengo que pasar porque me he dado cuenta, amigas, que a ver si lo podéis ver en cámara. Tengo el sofá lleno de pelotillas, que voy a pasar la máquina esta que os enseño siempre, porque es que queda muy feo, la verdad. Y eso que eché a lavar las fundas hace como, yo creo que hará un mes, iba a decir una semana, pero no, un mes, no sé. En fin, ahí está mi bicho esperando a su papá. En fin, voy a esperar a Cristian y os enseño lo de la comidita que ha llegado, que hoy vamos a comer de eso. Bueno, aquí tenemos lo de Witaka. Me han dado un código de descuento que os lo voy a dejar abajo explicado. No es de afiliados ni de nada, no me dan nada si lo utilizáis. Y ha traído caprichitos, que ha traído las... estos de tomate que nos gusta. Y os acordáis de las galletas de limón de Mercadona. Ha traído eso, así que lo vamos a abrir con ustedes. Bueno, hola, vienen como en cartón. A ver. Vienen como en su propio súper. Sí. Mirad, esto es... Claro, ¿y cómo sabemos lo que es? Pues tendrá apuntado, mira aquí. Mira, bacalao a la vizcaína. Bueno, es que todo viene así, amigas. ¡Qué guay! A ver. Hola, y son oye, como... vienen como dos tuppers. Verduras y noodles de boniato, mini. Abre una esquina, calienta y come. Eso es lo que vas a comer tú hoy. Sí, pero esto es un tanque, ¿no? Esto es, yo creo que es el pisto manchego, amigas. Bueno, voy a abrir un poco, mira. Noodle de batata. Pisto manchego. Pinillo. ¡Qué guay! Voy a coger un par para comer hoy y ahora os lo enseño. Bueno, Cristian va a probar unos noodles que son de boniato con pollo. Voy a grabar su reacción porque yo, de verdad, este tipo de cosas me hace mucha ilusión. A ver cómo está el pad thai este. Con esto de boniato, que es que yo nunca en la vida lo he probado. ¿Está bueno? Muy bueno. ¿Sí? Ah, lo probaré yo. Yes. Mi comida es mucho mejor porque tengo albóndigas. Aquí tenéis lo mío. Son albóndigas con patatas que siento deciros que ya lo he probado porque no me he acordado de grabar. Está, amigas, esto buenísimo. De verdad, nos está encantando. Albóndigas, pero la salsa era de boletus. Sí, es salsa de boletus con vino tinto. Igualmente, bien. Si os metéis en la página web, te pone todos los ingredientes, valores nutricionales y todo. Está y de verdad, esto está bueno. Shut the lights, go infrared. Oh,
Amigas, en medio del maquillaje me he quedado sin batería. Me he maquillado hoy como siempre, pero me he puesto iluminador, creo que se nota. Y en el párpado me he echado colorete. Y de ropa he utilizado este vestido que ya alguna vez me lo habéis visto, pero os lo voy a enseñar en el espejo. Bueno, aún tengo la pinza de esto. Me he puesto estos pendientes que creo recordar que son de esfera, no me hagáis mucho caso. Y luego el look de hoy es este vestido que es de Shein, que me encanta, es uno de mis favoritos. La blazer que me compré en Zara en mi cumpleaños. Y luego botas llevo estas que son de... son así, pero es que no sé de dónde son. No me acuerdo, pero bueno, este es el look. No sé si os gustará o no. Las medias tan oscuras no me gusta cómo quedan con los zapatos, pero es que si no voy a pasar frío y paso, voy a pasar frío. Y el abrigo, el negro. Y el bolso también, el negro, el de Zara. Así que bueno, nos vamos a preparar, que nos vamos. Cristian ha bajado, que tenía que comprar una cosa. Pero bueno, me voy a quitar este pelo o esta pinza de aquí. Y nos vamos. ¿Qué puntuación le dais al look? Yo creo que bien. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. Put your favorite music on, all the way baritone. Mm-hmm. Shut the lights, go infrared. Mm-hmm. We can spend all day in bed. Buenos días, amigas de sábado. Voy a dejar aquí el vlog. He estado grabando un par de reels que veréis esta semana en Instagram. Estoy muy emocionada, creo que van a quedar muy guays. Y nada, yo ahora tengo que editaros este vlog. Cristian, ya sabéis que se ha ido a celebrar el cumple de un amigo suyo y esta tarde grabo porque el miércoles tenéis un nuevo vlog patrocinado aquí en YouTube. Así que me vais a ver mucho por aquí. Y nada, que muchísimas gracias por ver este vlog, espero que os haya gustado, aunque sea entretenido. Gracias por seguirme aquí en Instagram, por todos lados. Y recordar que siempre que me veáis, saludarme, que siempre me hace muchísima ilusión, por favor. Yo conoceros a todas las amigas, así que por favor, no penséis que soy una borde ni nada, soy tal cual me veis. Así que yo creo que si me saludáis no os vais a arrepentir. Y nada, que muchísimas gracias, ¿vale? Que no se os olvide ponerle actitud a la vida y que os quiero. ¡Adiós, amigas!